La tercera jornada del torneo Apertura del Fútbol Nacional se ha realizado este domingo 9 de febrero, en el que el Deportivo Chivimacaná, como local, ha enfrentado a su similar San Juan Ixcoy, en el que se obtuvo el resultado del marcador de 1-1, quienes disputaron por los puestos importantes en la tabla de posiciones, que marcará la importancia de permanecer en la Liga de Tercera División. Aún quedan dos encuentros por jugar con Zacapulas y Aguacateco, que se jugarán en las próximas jornadas. Dentro de la tabla de posiciones que se definió en la jornada 3, queda de la siguiente manera: San Pablo 9 puntos, Aguacateco 4 puntos, Deportivo Chivimacaná 4 puntos, Zacapulas 4 puntos, San Juan Ixcoy 3 puntos y el Deportivo Sevilla queda en la última posición con 0 puntos. Esta nota fue presentada gracias a Cosami Es Mi Copy, líder en soluciones financieras, con imágenes de Freddy Tok, para la nota informativa Celestino Menchú.